En esta oportunidad estoy en el Cantón El Jocote. Les saluda Jason Galvez y quiero compartirles con ustedes cómo es que acá hacen los tamales. Estoy en una vela que me han invitado a cubrir, pero debido a que estamos acá, decidí aprovechar el momento de tomar un video que es lo que nuestra gente aquí en El Salvador hace cuando alguien fallece. No debe de faltar los tradicionales tamales. Como pueden observar acá en pantalla, estos son los tamales que tradicionalmente se hacen cuando hay una vela o en otro tipo de eventos. Pero tradicionalmente en las velas de los cantones, siempre para recibir a los invitados, no debe de faltar el café y los tamales. E incluso también el pancito. Acá tenemos el café que están preparando, café de hervir, y así son las cocinas que se utilizan, cocinas de leña. Más de algunos se va a acordar cuando estaba en su cantón, en la casa de la abuela o en la casa de sus padres, que cuando había una actividad como esta acá. Ese es un arroz, ¿verdad? Sí. ¿Qué más van a acompañar con el arroz? El pollo. Guisado. Pollo guisado. ¿A dónde está el pollo? Allá lo están dorando. Ah, bueno, vamos a ir a ver cómo guisan el pollo. Acá tenemos el pollo ya sazonado, preparado. Como ustedes lo pueden ver, es una gran cantidad de piezas. Y acá en la cocinita se está friendo las piezas de pollo. Pueden observar, son piernas y pechugas que se han puesto a freír en aceite. Y acá tenemos ya a la gente que está esperando que abran para lo que es ver al fallecido. Pero acá en este video quería compartir con ustedes toda la actividad que se hace para una vela. Estamos en un cantón llamado El Jocote, jurisdicción de Quetzaltepeque, donde acá estamos apreciando en pantalla todo lo que se hace. Saludos a mi linda gente del Jocote. Allá en Utah hay un grupo o un lugar que le dicen El Jocotillo, que es donde está la mayor cantidad de oriundos del Jocote, que están en la parte de Utah. Acá, miren, para mantener el arroz se colocan hojas de huerta para conservar y que este le dé un sabor. Mientras tanto, acá pueden ver parte del café que se está preparando. El fogón está bastante alto. Y acá tenemos más tamales con lo que iniciamos el video. Así que es parte de las tradiciones de los pueblos mesoamericanos que se da más que todo también acá en El Salvador. Posiblemente en Guatemala, Honduras y Nicaragua
las tradiciones puedan variar un poco. Pero como somos hijos del maíz, criados, tenemos casi las mismas o similares costumbres. Acá pueden ver que están preparando el fogón para más arroz, ¿verdad? Sí, sí. Para... La cebolla. Estas son las cocinas, amigos, que hay en el país, aquí en El Salvador. Las cocinas de leña. Y al compás de estas tres llamas que pueden ver que se están haciendo, se está preparando el arroz, el café y los tamalitos, nos vamos a despedir esperando que les haya gustado este pequeño video reportaje que su servidor Jason Gálvez les ha traído en esta oportunidad. Así que con estas imágenes del café me despido y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.